A golpe de huevo y harina, estos estrafalarios personajes se han hecho hoy, por un día, con el gobierno de Ibi. El municipio alicantino celebra hoy el Senfarinach, una tradicional festividad en la que un grupo de insurgentes impone una efímera dictadura del absurdo. De esta guisa llegaban los golpistas al ayuntamiento del pueblo, donde promulgaron sus normas y tomaron posesión simbólica del gobierno local. Quedaba lo más difícil, defender el poder recién adquirido de las hordas de opositores que con esta peculiar munición plantaron una feroz resistencia. Entre nubes de humo y estallidos de petardos, Ibi se veía envuelta en una batalla campal. No hay tregua ni cuartel con el Senfarinach de por medio. Cada segundo de despiste se castiga con el impacto de un cartón de huevos o con un chorro de harina a presión. A una distancia prudencial, los vecinos disfrutaban del espectáculo, siempre con cuidado para evitar quedar rebozados. Finalmente, el fragor de la batalla decayó y los agotados y sucios combatientes firmaron el armisticio. Si algo queda claro es que para alcanzar el poder, como para hacer tortilla, hay que romper los huevos.